Hola a todos, soy Silvia de Viva Henna. Hoy les traigo un vídeo donde les muestro cómo me cubro las canas aplicándome henna yo misma. Yo uso una brocha de aplicar tinte, plástico o una bolsa, una capa para proteger la ropa y bueno, la henna ya preparada. Esta que ven acá aún estaba congelada. Tenerla congelada es muy práctico porque la tendrán lista para cualquier momento. Ah, y también guantes. Estos, como verán, están ya bastante usados. Y esta soy yo con mis canas. Las tengo en su mayoría alrededor de la frente y en las patillas. Bueno, y llegó la hora de aplicar la henna. Yo les recomiendo hacerlo en el baño para que sea más fácil lavar cualquier mancha. Aunque si le dan la consistencia precisa a la pasta de henna, esta no chorreará, se los aseguro. Apliquen bastante cantidad, mientras más, mejor. Importantísimo es cubrir todo el cabello con plástico. Esto mantendrá húmeda y caliente la pasta de henna y así teñirá muchísimo mejor. Sobre el plástico, pónganse una gorra de lana. No puse la foto, pero se los recomiendo. Personalmente dejo la henna en mi pelo por una o dos horas, aunque hay personas que la dejan por muchas horas más. Y bueno, pasado este tiempo, yo lavo mi cabello solo con agua. Aunque si ustedes desean, pueden lavarlo con champú e incluso con acondicionador. Ahora les enseño cómo quedaron mis canas. Como hacía un día tan lindo, me fui al malecón a respirar un poco de aire puro y tomar sol. Yo les digo que en la sombra las canas pasan desapercibidas ya que se mezclan con el cabello negro y casi no se ven. Pero bajo el sol, estas sí se ven de un color rojizo. La verdad a mí no me molesta, hasta me parece que se ve divertido. Personalmente prefiero tenerlas rojas que blancas. Y bueno, si ustedes quisieran tenerlas negras, tendrían que además usar un poco de índigo. Bueno. Y espero que este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna consulta o pregunta que hacerme, pueden escribir. ¡Adiós!